A continuación, Los Suspirantes. En Diario TV Multimedia. Todos a portarnos mal. Se es amigo, el que se aflige se afloja. Hasta que no se compite. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Bácala! De que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Chapulines, chapulines. Fifís. Me rayé. Estamos bien y de buenas. No vamos a convertirnos. Los Suspirantes. Me canso ganso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, en verdad, por vernos y escucharnos todos los jueves en este programa, que es una mesa de análisis diferente, que es de Los Suspirantes, que estamos transmitiendo directamente desde la Torre Digital del Diario de Chiapas y transmitiendo en la plataforma de público y privado y otras 5 plataformas más para que usted nos escuche, pero sobre todo nos comparta sus opiniones. Hoy, antes de iniciar este programa, quiero pedir, por parte de todos los que componemos la familia del Diario de Chiapas y también de público y privado, hacerle llegar todo nuestro amor, nuestras condolencias a la familia de Víctor Lara, quien sin duda fue un gran compañero, trabajó en ambas empresas, estuvo colaborando con nosotros muchos años, se le recuerda con mucho afecto, un periodista crítico, un periodista valiente, que desgraciadamente pues el destino lo acató. Pero bueno, muchas gracias por todo lo que nos diste, Víctor, y saludos a la familia. Bueno, vamos a comenzar este programa donde ya estamos para algunos a más de 20 días, para otros menos de 20 días, para que saber ya quiénes son las corcholatas que van a contender en el proceso electoral 2024 y quiénes son por parte del Frente Amplio, también quienes van a competir para este proceso 2024. Hoy quiero agradecer la presencia de grandes expertos y especialmente la del doctor Osvaldo Chacón, que hoy está con nosotros. Muchas gracias, doctor, gracias por estar aquí. Es un gusto estar en tu programa, te agradezco la invitación. Ya tenía rato que me habías invitado y no había podido participar en el mismo. Pero qué honor compartir con Bárbara y los Mauricios esta mesa. No, es un honor para nosotros porque sin duda una autoridad en el tema. Bárbara Mañón, ¿cómo estás? Bien, gracias, Carlos. Muy contenta esta tarde con todas y todos ustedes. Aquí listísimos para el debate. Mauricio Mendoza, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarnos y pues muchísimas noticias. Estos procesos políticos ya casi en la recta final, hay mucho que comentar. Acabo de ver a Marcelo Ebrard y platicaré. Y allá, en lo lejos, a la distancia, pero muy cerca de nuestro corazón, Kira Núñez, ¿cómo estás, Kira? Pues aquí escuchándolos, saludándolos a todos en esta mesa interesante de personas que van a decirnos muchas cosas que nos van a motivar a seguir este programa jueves a jueves. Y los papelotes, Mauricio Mendoza, Mauricio Gándara, perdón, el baby boomer. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos a la mesa. Akira, allá a la distancia, Bárbara, mi tocayo y Osvaldo, un joven ya engrandecido. Lo conocí cuando era muchachito, hace 23 años. Joven ya hecho y derecho.
Muy bien, pues bueno, el programa hoy tiene ese sentido, porque ya vamos a la recta, vamos al final. Un MC que ha decidido respetar las reglas que están estipuladas en el proceso electoral, un Frente Amplio que... ¿Qué no la respetaron? Eso nos vas a decir el día de hoy. Morena, obviamente, ¿cómo va? ¿Y cómo va a terminar? ¿Cuáles son los escenarios posibles A, B y C que ustedes consideren? Pero vamos por la parte obligatoria, como siempre, en todos los programas. La parte que acaba de mencionar Osvaldo Chacón, que él quisiera que empezara a contestarnos. El árbitro electoral va a pitar cuándo. ¿Y por qué no pitó antes? ¿Y cuál es la conformación de esta nueva modernidad electoral que está por encima de la ley electoral? Válgase la redundancia. Bueno, de entrada, Carlos, hay que decir que los procesos que ahorita están llevando a cabo los distintos partidos políticos, pues no están ya al margen de la ley, porque ya se pronunció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. O sea, la Federación ya los validó. Ahora, si eso es discutible o no, eso está en el terreno de la política. Pero en el terreno de la legalidad, pues ya están ya no validadas. Por supuesto que fue una resolución discutible, ¿no? Los magistrados y las magistradas de la Sala Superior lo que argumentaron es que hay una nueva realidad que tiene que ver con la necesidad de los partidos para definirse a sus figuras con anticipación, y entonces habría, por decirlo en términos colegiales, pues que como flexibilizar la ley, ¿no? Ser como condescendientes, ¿no? Se argumentó que eres un experto en democracia. Y entonces lo único lo que estableció es, vamos a validarlo, pero que el INE genere un lineamiento. Lineamiento que fue esta semana confirmado por la Sala Superior. Esta semana, precisamente. Oye, pero tú eres un experto en democracia. ¿Estos procesos favorecen la democracia o entorpecen la democracia y las instituciones? A ver, yo lo que diría es que el respeto a la legalidad y la certidumbre sí son elementos muy importantes para dotar de confianza a las democracias. Y en este caso, lo que tenemos en nuestro país son reglas anacrónicas. Reglas, así lo dijo la Sala Superior, que no se corresponden ya con la realidad, social del país, ¿no? Negar que los políticos estén recorriendo el país, que estén hablando, que se están dando a conocer, es algo que tendría que ser parte de una normalidad democrática. Pero resulta que en México le pusimos candados, ¿no? Le pusimos restricciones y límites, por cierto. A capricho de un grupo político que ahora está en el poder. Que en el 2006 habían actores políticos, incluso extranjeros y actores de la vida privada, que se habían excedido incidiendo en el proceso electoral, y fue por eso que se establecieron reglas. Entonces, tenemos grupos políticos necesitados de adelantar sus procesos con reglas que no se correspondían y que ahora el Tribunal Electoral ya ha validado. Gracias, era necesario. Permítame un tantito, vamos por orden. Mauricio, ¿qué opinas de esto? Totalmente de acuerdo con el doctor Chacón. Yo complementaría que estamos, Tocayo, viviendo una nueva realidad, no solo social, sino política. Porque quien tenía los hilos de la sucesión históricamente era el presidente de la República. No, el que se movía no salía en la foto. Y el nuevo decálogo político pareciera ser que ahora el que no se mueve, ¿verdad? Aquí hay que moverse. Y entonces esta nueva realidad, este nuevo paradigma al que se refieren los magistrados de Sala Superior, ellos le tienen que entrar porque no hay una legislación que acompañe esta nueva realidad que en los términos jurídicos ellos bautizan como procesos políticos. Tal vez le llamemos procesos políticos que siempre han existido, Carlos, pero no abiertamente así. Pero entonces, ¿es la ley la que tiene que adecuarse a los políticos o los políticos los que tendrían que adecuarse a la ley? Es una magnífica pregunta y yo te contesto así. La Sala Superior, como un órgano de control constitucional, tuvo que hacer un ejercicio interpretativo más allá y rayando en los límites de lo constitucional, como sí, decía el maestro Luis Enrique García, y estábamos ante un caso no de fraude a la ley,
como atinadamente escribiste en el Universal, sino estábamos ante un caso de fraude a la Constitución, porque estos procesos internos ni están reconocidos en la Constitución. Okay, concluye. Solo las precampañas y las campañas. Hizo bien la Sala Superior, estamos ya en ahora un sí, orden Mauricio constitucional. Mendoza. Mauricio, pero Mauricio Gándara, pero discúlpame. Sí. Hay dos Mauricios, Mauricio Gándara. Oye, Mauricio, esto al principio fue mal visto por la sociedad. Esto dijo, aparentaba instituciones que no querían confrontarse con el presidente, con el Poder Judicial. Ahora lo vemos como un tema de normalidad. ¿Es un INE diferente? No, yo empezaría subrayando lo que dije en este programa hace varias semanas. Las leyes no dicen lo que dicen, sino lo que dice el presidente que dice, y que lamentablemente el INE vino a confirmar precisamente ese quebrantamiento de la ley. Habría que distinguir si vamos a hablar en carácter de abogados. Aquí a Osvaldo lo respeto muchísimo por su formación académica. Mi tocayo es un experto también en el derecho electoral. Pero hay que reconocer que se está quebrantando precisamente el orden jurídico, lo dijimos en esta mesa también. Y Bárbara en aquel entonces pues respingó diciendo que no, que eran simplemente procedimientos internos y que ahora ya está perfectamente acreditado que la compañera Mañón se equivocó, porque ya se dijo con toda claridad, el texto de la ley dice claramente que el proceso electoral empieza en septiembre y que las precampañas en la tercera semana de noviembre. Okay. Y esto se fue por un caño, concluyo, falta medio minuto. Dijiste en un principio también el tema de respetar las reglas por parte de MC. Yo pongo la carta sobre la mesa. Lo que MC está haciendo es engordarle el caldo al jefe de campaña de Morena, PT y El Verde, para que sus seis corcholatas, la que ya sabemos claramente quién es la elegida, Claudia Sheinbaum, pueda resultar electa al tenor precisamente del uso de Dante Delgado, esencialmente, no obstante que ya varias voces autorizadas en MC le dijeron que es necesario unirse, el señor se sostiene en que no quiere. Y esto es precisamente un juego de esquirol de Dante Delgado. Concluye. Para efectos de engordarle el caldo a el presidente de la República en carácter de jefe de campaña. Voy con la participación de aquí, directamente, por favor, Bárbara, y de ahí vamos a corte para rezar con Kira para que nos haga el match de esta primera ronda, por favor. Pues te digo, nada más, no hay equivocaciones, o sea, lo que dice Mauricio de siempre hemos sabido cuándo empiezan las precampañas y cuáles son los tiempos, y sigue siendo un proceso que interno, un ejercicio interno que se venía haciendo, porque conozco los procesos particularmente de Morena, en el frente no era así, lo que quisieron fue ponerse a tono, y son los que descomponen esta situación y llama la atención de los órganos. Pero en Morena, el tema de la coordinación antes, que se llamaba organizativa, se viene haciendo desde el 2015, entonces no, y vuelve a ser un ejercicio interno, no llamaba la atención, pues porque no había tanta preocupación por una continuidad, posiblemente en el 15 y en el 17 ni siquiera había la preocupación por parte de la oposición de que ganara el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, ya la sorpresa se les dio, entonces no es una equivocación, sigue siendo un ejercicio interno y sigue siendo del gasto ordinario del partido, y eso lo sabe el doctor Chacón, que tiene la libertad de caminar y de hacer con tu gasto ordinario lo que la militancia, y están caminando como militantes. Lo del frente ya es una coalición anticipada, y entonces pues no veo ahí de pronto el error que percibe Mau, pero respeto su percepción. Ahora, que por el tema del frente, que no se nos debe de olvidar, se tiene la necesidad de hacer esta situación, de regular y de adecuarse con la pregunta que hacía el doctor. Concluye. La ley se tiene que adaptar a la sociedad, y la sociedad está más politizada que nunca en estos momentos. Eso sí, gracias, creo. Bárbara. Vamos a corte y vamos a rezar con Kira Núñez para que nos dé su punto de vista de esta primera ronda. Gracias. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. Yeah.
El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Continuamos en este programa, esta mesa de análisis de los suspirantes hasta Suiza. Nos vamos con Kira Núñez. ¿Cómo ves, Kira? Para ir resumiendo, es parte necesario hablar de estos temas legales que están y siguen siendo parte de este proceso electoral. Pues ¿por qué? Pues porque lo que se ha dicho aquí en la mesa coinciden algunos y no coinciden otros. Adelante, Kira. Sí, yo creo que primero voy a hacer la aclaración que voy a estar hablando como ciudadana mexicana. Y quiero regresar un poco a lo que en semanas anteriores hablé referente a los procesos y cómo se están sucediendo en nuestro país de las autoridades electorales. Nada más para reforzar lo que dije la vez pasada, que estamos en un proceso reactivo. O sea, no, nadie estaba pendiente de todo lo que iba a pasar ahora, entonces aquí estamos como nosotras las cocineras, echándole cosas al caldo, la especie, y entonces estamos en mera reacción. O sea, hay un largo camino todavía para que México establezca medidas electorales realmente contundentes y no están siendo puestas en este proceso, según lo que yo veo. Y a lo segundo que me voy a referir es al hecho de la ciudadanía. Es que la ciudadanía está realmente consciente de todo lo que está pasando? Yo me pregunto, y yo dudo que le estén en ese plan de saber que todas estas autoridades electorales hacen esto o hacen lo otro para beneficiar a la ciudadanía. Creo que hace falta mucha conciencia política entre los y las mexicanas y el hecho de que las autoridades electorales y las autoridades como la Suprema Corte de Justicia, como el Tribunal Electoral, etcétera, etcétera, nada más reaccionen a lo que está pasando, pues tampoco hace avanzar el camino hacia una democracia plena. Es cuanto. Gracias, muchas gracias, Kira. Bueno, vamos a retomar el tema, Osvaldo. Ahorita ya viene una parte más que nada sustantivamente política. ¿Cuál sería tu opinión en cuanto al abordaje que han tenido ambos grupos? Porque MC, yo reitero, todavía no entra a este juego electoral. Nada más, yo quisiera reaccionar un poquito a lo que se ha dicho aquí. Esto de que, las autoridades electorales no son responsables de hacer las reglas, ni de generar las leyes, las aplican. Okay. En su momento los órganos jurisdiccionales las interpretan. Entonces, no es responsabilidad ni del INE ni del TRIFE, como seguimos llamando el Tribunal Electoral Federal, el hecho de modificar las leyes. Tendría que ser el órgano legislativo, ¿no? Es al revés. Los políticos, si no les gustan las reglas que tenemos, en lugar de andar pateándole al INE y al TRIFE, ¿verdad?, para que resuelvan en función de reglas que no han querido cambiar, tendrían que cambiarlas. Esta nueva realidad, pues claro, insisto, pues es lo que se vive en todas las democracias, no tendría que extrañarnos, ¿no? No me gusta cómo se está dando. Yo no veo a la clase política del país ahorita inmiscuida en esos procesos.
discutiendo los principales problemas de México. A ver, ¿quién está hablando del calentamiento global, de la crisis medioambiental? De ¿quién los 160,000 muertos? Discutiendo sobre los grandes problemas en materia de desempleo, seguridad, de seguridad, de migración. Yo quisiera que nuestros políticos estuvieran, sí, activos, recorriendo el país, pero ofreciendo soluciones a los grandes problemas que tenemos como nación. No, esa es la parte que incluye, por favor, Eduardo. No me gusta. Y lo último que diré es lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de participar en los foros que organizaron las cámaras para la reforma electoral y en la promoción de una reforma constitucional en materia electoral y del famoso Plan B. Yo no vi que quienes no están de acuerdo con estas leyes y reglas vigentes plantearan cambiarlas. Hablaban de otras cosas, pero quizás se olvidaron de lo importante. Bueno, Bárbara, este tema que toca Osvaldo sobre, y ya mencionó Kira también, este tema de la ciudadanía, de la participación ciudadana y de las campañas de llegar a hacer propuestas, Morena ha sido altamente criticado por un proceso muy aburrido, donde han repetido solamente los testimoniales de este gobierno. ¿Consideras tú, en tu criterio, que le faltó dinamismo a la propuesta de Morena y obviamente atacar lo que dice Osvaldo? Políticos, hacer propuestas. Bueno, pues es que no iban a hacer propuestas porque precisamente no están en una precampaña o en una campaña. Están en un ejercicio donde, en el caso de Morena, no sé el frente qué dinámica traiga. Ah, no, todavía no. Nada más ahorita estaban con sus firmas. Pero la dinámica era hacer un trabajo que se hace con la militancia comúnmente, que es... de hecho, la estructura organizativa va en defensa de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, es construir el argumentario para que estos militantes que hoy están en activo en territorio difundieran trabajo que se ha hecho y trascendencia que se ha hecho. Va a ser el candidato a la presidencia. Sí, claro, pero y en el momento, ahorita, si me da chance. Que por su no, es que por el tiempo. ¿No? Ah, que tiene un tiempo. Pues. Entonces, no era un momento de propuestas. Si en el momento de las precampañas o campañas tendrán que generar las propuestas, pero hay un ejercicio que se está haciendo no desde los aspirantes sino desde el partido, que es la construcción del proyecto de nación, que son foros abiertos y que son consultas en las plazas públicas para que se opine sobre estas propuestas de las preocupaciones que expresaba el doctor Chacón, sí, y el licenciado Mauricio. Ok, ahora sí, Leo, por favor, tu match todavía si quieres. Te regalo de mí. Es que no tiene sentido, porque, a ver, si están reconociendo quien resulte ganador de ese proceso para encabezar un movimiento va a ser el candidato a la presidencia, entonces, si van a levantar una encuesta para definirlo, para justamente procesar eso, pues no entiendo cómo el plantear cómo resolver los grandes problemas del país no puede ser un factor ni un indicador para medir quién es el mejor perfil, porque en el tiempo que tú estás planteando ya hay candidato. Pero ¿cómo definiste esa candidatura? ¿No importan acaso la visión que tengan sobre el país, la visión que tengan sobre los grandes retos que tenemos como nación? Y decir vacilar. Creo que esa parte que termina, que déjalo terminar. Simplemente diría, es discutible. Déjame Mauricio, por favor. El tema. Y sobre todo recorrer el país para decir puras vaciladas, como las que dijo Marcelo Ebrard, de crear la Secretaría de la Ideología de la 4T. Háganme ustedes el favor. Y ofrecérsela al hijo del presidente. Ese es el tipo de contienda. Y luego hablar de una gran fórmula para la seguridad a través de la identificación antropométrica, ¿verdad? Como una gran solución para el tema de la seguridad. Diciendo olímpicas sandeces en una etapa totalmente ilegal. Eso es lo que tenemos que remachar una y otra vez a los que son seguidores a ciegas del líder de la campaña de Morena, PT y El Verde. Ok. ¿Verdad? Ahí está. Gracias. Adelante. Mauricio, desde tu punto de vista, esta parte de las propuestas de las campañas, estamos hablando primero de Morena, después podemos hablar del frente. ¿Qué te ha parecido en función de lo que se ha marcado en esta mesa ya otras veces? La importancia de la ciudadanía, de generar obviamente una participación ciudadana. ¿Ha contribuido? Sí, totalmente de acuerdo. Bárbara Mañón lo señaló puntualmente. Hoy hay una sociedad más plural, más participativa, todos los sectores. Creo que nos queda claro también otra realidad, que ningún partido político en lo individual
pudiera ya acceder a los cargos de elección popular tan importantes como la presidencia de la República. La figura de las coaliciones y los frentes va a ser fundamental para llegar a obtener este triunfo. Coincido también con mi tocayo, que Movimiento Ciudadano está jugando un papel muy complicado de entender, muy difícil, aunque tiene cuadros muy valiosos, pero le aportaría más al Frente Amplio coaligado que yéndose por la libre. Pero bueno, en cuanto a las propuestas, recordemos que son procesos políticos, uno para defender un movimiento nacional llamado la Cuarta Transformación, y el otro para defender un movimiento anti-Cuarta Transformación, que por momentos pareciera ser un movimiento anti-obradorista y no un movimiento de aportación de ideas para la construcción de una nación más fuerte, segura. No hemos escuchado realmente propuestas concretas en materia de seguridad, de migración, de desempleo. Los temas que bien señaló el doctor Chacón deben de ser los temas de la narrativa de la agenda política nacional ahorita y no solamente lo electoral. Concluyo con ello. Antes de ir a este corte, quiero comentarles, sí, yo estuve en San Cristóbal de las Casas hace unos momentos, llegó Marcelo Ebrard, y yo hice lo referente a felicitarle por su trabajo en la Cancillería. Considero que fue muy importante para México. Sin embargo, su exposición en materia de un pasaporte violeta en función de los temas biométricos para este Chiapas, donde yo no encuentro donde pudiese haber tantos ejercicios, porque pues es un estado que carece de mucho internet, la verdad fueron un poco fuera de lugar. Se le preguntó por otros compañeros periodistas sobre el tema de abrazos no balazos, en el cual él pues no supo qué contestar, dijo que obviamente optaría por otras formas, y yo fui muy incisivo en la pregunta obligatoria. Usted, si no es precisamente el ganador de la consulta, ¿dejaría Moreno, no? Y él, eso tengo que reconocer al canciller, al ex canciller, que con mucha fortaleza, con mucha firmeza, a pesar que lo cuestioné más de 3 veces, ¿está usted seguro? Seguro que no hay dedazo. Y fui muy incisivo, él dijo, no, yo estoy en Morena y en Morena me voy a quedar. Y eso realmente habla de una disciplina política realmente muy interesante. Vamos a un corte y regresamos. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Actívate, deja tantito el ser y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Hagamos. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Continuamos aquí en esta mesa de los suspirantes, 10 de agosto de 2023. Bueno, Kira, hasta Suiza nos vamos. Interesante la discusión, tu opinión referente
a esta cercanía de propuestas con la realidad de este México que también está cambiando. No solamente hay modernidad de las leyes electorales, hay una modernidad social que no está siendo escuchada también por las autoridades. Pienso sinceramente que, por una parte, estoy de acuerdo en lo que dice la compañera Bárbara Mañón. O sea, no estamos aquí en el momento de lanzarte con todo porque no estamos ahorita proponiéndonos como verdaderos candidatos. Estamos tratando de ganar la simpatía del electorado y los tiempos se dieron. Pienso también que por eso muchos de los aspirantes están en un proceso también de guardarse sus tarjetas, ¿no? O sea, tampoco van a estar ahí tratando de ganarse al electorado que todavía no está ni siquiera capacitado ni en plena forma para votar, cuando falta todavía un año para eso, ¿no? Menos de un año. Entonces yo pienso que es una estrategia de esperar. Ahorita están en el proceso de que es un proceso novedoso, que es un proceso simpático en el sentido de que tú ves, por ejemplo, a la que quiere ser candidata de un lado con la que quiere ser del otro, que están en uno de esos momentos de ganar la simpatía sobre si es la mejor o no es la mejor. Yo creo que es una estrategia de no entrarle a los temas que realmente son los temas que valen la pena y que nosotras y nosotros como ciudadanía estamos esperando que nos digan, ¿no? Pero yo creo que sería una, tirarse el fuego para uno mismo si ahorita se ponen a hablar del cambio climático y de la pobreza y de la situación de las mujeres, etcétera, etcétera. No creo que por eso estén, o sea, metiéndose en esto. Yo creo que van a esperar a que salga el que salga o salga la que salga. En ese momento sí vamos a tener candidatos de gran valor que van a tener que atraer la simpatía de quienes vamos a votar para que puedan lograr lo que ellos aspiran. Okay. Y que nosotras, como ciudadanía, y nosotros logremos lo que queremos y aspiramos. Bien, vamos a continuar ya sobre los escenarios, ¿cómo son los escenarios? Mauricio Gándara. Gracias. Ciudadanía. Ese es el gran fruto bueno de todo este achihual, voy a hablar como chiapaneco, que se creó a partir del Palacio Nacional, aventando sus corcholatas en un quebrantamiento constitucional, me corrige aquí el doctor en Derecho Electoral, y luego el FAM haciendo exactamente lo mismo con las palabras que acaba de decir Kira. No, no andan buscando el voto, andan buscando simpatías, dicen ellos, ¿no? Y en ese tenor tenemos ya la competencia abiertamente, en donde hay un verdadero interés de la sociedad civil, sin duda alguna, ese es el gran fruto bueno que yo veo. Esa participación ciudadana, atizada precisamente por el jefe del Ejecutivo, que no es jefe del Ejecutivo, que es jefe de campaña, que es un psicofanta que habla todas las mañanas ofendiendo a una de las candidatas, exaltando a la otra, a Claudia Sheinbaum, lavándole, perdón por la expresión, lavándole noble sea la parte con respecto a lo que sucedió en el colegio Repsamen, en los libros de texto, y utilizando el micrófono para defenestar, para lastimar a una mujer que dignamente está queriendo enarbolar una bandera, y la que es su protegida, en el libro de texto dice que ella pidió perdón. Es tan noble esa mujer que ella pidió perdón. Entonces, está polarizando, es lo que está haciendo día a día. Y hay una clara competencia, vemos una clase media que voy a corregir, a impugnar lo que dijo Kira. Estamos esperando que nos digan. No, yo no estoy esperando como ciudadanía que me digan. Yo estoy opinando, estoy participando para efectos de aportar algo que forme un contingente que pueda contrarrestar una elección de Estado claramente en proceso. ¿Sí? Un presidente en calidad de jefe de campaña. Concluye. Bien, se genera, Osvaldo, este tipo de divisiones en la sociedad. Se generan opiniones en cualquier parte. Se fracturan amistades, se fracturan familias, porque las reglas, como tú lo dices, están siendo por algunos entendidas de otra manera. La sociedad se está descomponiendo. ¿Se generará participación o no? Pero eso no es lo que preocupa. Lo que preocupa es lo que alguna vez discutía yo contigo. El uso de recursos indebidos. El tema de la intromisión del narcotráfico en esos procesos. Eso también son temas que todavía no están en los procesos legales de un proceso electoral.
Y ¿sabes qué? En función de esto que comentaste, muy absurda la resolución del Tribunal Electoral Federal establecer en sus lineamientos la obligación de que el INE fiscalice los gastos. ¿Pero saben para qué está fiscalizando el INE? ¿Para qué? Si en algún momento acreditan que esto tuvo un fin electoral, entonces lo contabilices como gasto de campaña. Nada más que, ¿dónde está la paradoja? Es que si en algún momento acreditas que es electoral, entonces tendrían que ser sancionados y tendrían que anularse esas candidaturas. Es una absurda ese criterio del tribunal. Pero bueno, me voy a desmarcar otra vez de un árbitro chiflado, Mauricio, que él insiste en que es inconstitucional y legal. No lo es a partir de la resolución que ya emitió el Tribunal Electoral Federal. O sea, es legal. El árbitro loco. Puede gustarnos o no. Dos, lo que están haciendo los partidos, yo soy un creyente, yo sí me declaro partidario de la democracia liberal. Creo en la democracia representativa y por eso creo en los partidos políticos. Y creo que hay que defender a los partidos políticos, a todos. Y en el ámbito de respeto a su autonomía, ellos están llevando sus procesos internos, que algunos pueden gustarnos o no. A mí en lo particular, lo digo con mucho respeto, y como ciudadano, sí me preocupa lo que aquí están diciendo. Si se reconoce que esos procesos son para definir un candidato y que entonces su visión sobre la problemática del país no sea un factor a considerar para tomar esa decisión, es algo que a mí me mete ruido. Diré sí, claro, eso nada más. Habiendo dicho esto, por supuesto, están en el ámbito de su autonomía interna. Y cada partido decide ¿cómo quiere definir sus candidaturas? Muchas gracias, doctor. Bárbara, tu opinión creo que es importante. Hay un gran experimento, hay un gran esfuerzo por parte de Morena, por parte también del Frente, hay que decirlo, están por primera vez eligiendo candidatos de manera interna, que eso también abona la democracia, hay que decirlo. De lo bueno, de lo malo, lo rescatemos lo bueno. Pero este tema, Bárbara, de la polarización, de lo que vivimos en esta mesa de debate, de lo que se vive allá afuera con la sociedad, está generando, creo que, un nivel alto ya de irritabilidad para muchas personas. Los espectaculares, los todo. A ver, la polarización es un tema que de una u otra manera no viene a partir de aquí. La polarización ha existido desde que hay la desigualdad en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, sí, y sí. Estamos polarizados desde que unos cuantos ostentan la riqueza del país y el resto no es así por procesos históricos de un mal manejo político, público y económico. Ahora bien, la polarización en los procesos políticos es parte de la esencia, no estar de acuerdo con el otro, ¿no? No tener el mismo tipo de propuesta o no tener el mismo eje ideológico. Eso no lo vamos a poder evitar. Obviamente están poniendo sobre la mesa y revelando lo que no le gusta del otro. Yo coincido en decir que, por ejemplo, el Frente, su propuesta, créanmelo, se va a basar cuando ya estén en su momento electoral, no en proponer, porque además vienen de gobiernos anteriores, no están defendiendo lo que hicieron anteriormente ninguno de estos gobiernos, principalmente PRI-PAN, que tuvieron la oportunidad de tener la presidencia del país, pero sí de decir todo no contra López Obrador, ¿no? Porque es lo que los obsesiona muchísimo, en el entendido de que pues vemos pocas posibilidades de que ganen la presidencia de la República. Y obviamente están más que a la defensiva, pues a la ofensiva, porque no hay nada que perder. Entonces, esa polarización política, nada más el punto que sí hay que cuidar es que el país necesita gobernabilidad y que en esa gobernabilidad lo político no puede permear y no puede generar que haya dolencias en la sociedad. Okay. Mira, voy a preguntarte a ti, voy a saltar a Mauricio el orden para preguntarte a ti. Lo que ahora se dice del hablar precisamente, que hablar de los errores del pasado, pero no hablar de los pocos resultados del presente, ¿no resulta un conflicto para la ciudadanía? Y decir, ¿va a haber continuidad? ¿Continuidad de qué? ¿De los errores del pasado o de los pocos resultados del presente? ¿De qué continuidad hablamos? Lo que pasa es de que en la polarización que se vive, como bien señala Bárbara, no estamos actuando ni pensando de esa manera. Claro. Estamos ahorita inmersos en una campaña mediática, ¿no? Para ver quién va a ser candidato, ¿ok? Y en este momento no se está realmente focalizando lo que son los
verdaderos objetivos que tiene una campaña electoral. Y respeto muchísimo lo que dice Osvaldo, o sea, una base de la democracia, la participación libre de los partidos políticos, ¿no? Pero son los partidos políticos los que siempre están insistiendo en el pasado, confrontándose con el presente, atacando a quien está de presidente en turno, y los problemas de nuestro país no se resuelven así, no se han resuelto así. Efectivamente, por ejemplo, hoy salió la noticia de cómo se ha aliviado la pobreza, ¿no? O sea, me parece muy bien, son datos. Sabemos también que el tema, por ejemplo, que pone Ebrard, que no es todavía una campaña a ese nivel, que puso el tema de que va a darle un apoyo a las madres solteras, ¿no? O sea, yo vuelvo a decirlo, creo que estamos, se me hace un poco a destiempo estar hablando que si en el pasado hubo y en el presente no. O sea, creo que ahorita hay que definitivamente esperar. Y la ciudadanía, discúlpeme, la ciudadanía que yo conozco, que es la de la calle, aquí y en el extranjero, etcétera, no es una ciudadanía que está ahorita pendiente del de tema las elecciones. Principal. No. Muchas gracias. Ahora sí, Mauricio, la pregunta sería, en todas estas situaciones, el árbitro, las instituciones, hay instituciones que no participan y que deben participar, los congresos, las mismas presidencias municipales, los gobernantes, que algunos están participando, pero más haciendo otras cosas. Es pero no bueno, es el tiempo. ¿Qué es lo que tú consideras que sucederá de parte de las instituciones electorales en función de lo que se está presentando? ¿Qué va a pasar cuando vean que Adán Augusto gastó más que Brad? ¿Qué va a pasar cuando digan que Xóchitl gastó más que Krill? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿los van a quitar? No, tocaste un tema muy importante que estamos viviendo. Ahí nos están quedando a deber en su actuación las autoridades electorales. Desde hace varios programas comentábamos que ya era momento de que el INE sacara una tarjeta roja y ya sabemos a quién de los suspirantes de las corcholatas. ¿A quién, amigo? Yo no sé a quién. Uno que anda paseándose muy a gusto, ¿no? Que ya rebasó los topes de campaña y que contrario a ello, o al menos una tarjeta amarilla, doctor Chacón, esperábamos eso. Y cuando la magistrada Yanine Otálora llega con su proyecto de sentencia y dice, se suspenden estos procesos políticos, están violando la Constitución, pues no pasa el proyecto y contrario a ello, le regresan la papa caliente al Consejo General del INE y el INE generosamente no solo dijo, está bien, no, tus 5 millones de pesos de topes gasto, no, mejor, ¿por qué no gastas hasta 34 millones de pesos? Quiero ser más generoso todavía. Nos están quedando a deber la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Es muy evidente la participación de alcaldes en días y horas hábiles. Lo dice el lineamiento, no pueden. Y los señores alcaldes todavía lo presumen en sus redes sociales que ahí están caminando con el candidato. No, cuando no deberían hacerlo. Entonces, nos está quedando a deber. Si el INE se ha atrevido a legislar en tema, y digo a legislar en temas como la paridad de género en el 2020 y 2022 para las gubernaturas, ¿por qué ahorita no le cumple a la sociedad con una tarjeta amarilla o una tarjeta roja a los que se están saliendo de la legalidad? Ok, vamos a cambiar, hemos inclinado mucho el tema del programa hacia el tema de Morena, que son los que más tiempo llevan caminando este proceso. Vamos a empezar a hablar del Frente Amplio por México. ¿Cómo va? ¿Cuáles son las expectativas entre Xóchitl y quién es el más cercano que lleva? Santiago, ¿no? Creo que Santiago. Adelante, Mauricio. La fortaleza de Xóchitl Gálvez creo que es inimpugnable. El revuelo que vino a causar, y te recuerdo a ti, Carlos, que era sustentante de la teoría como López Dóriga, de que ya estaba muerta la oposición, que no existían, que no tenían nada más que hacer. Y de repente surge Xóchitl Gálvez y levanta una polvareda fenomenal, se va por la libre en esa forma tan sui generis que tiene la mujer de contraponerse al jefe de campaña que despacha en Palacio Nacional y crea una gran expectativa, que yo sé que esto van a pegar respingos aquí compañeros de la mesa, con respecto a los números que tiene esta mujer, que en los últimos, ¿qué son?, 45 días,
contra aquella que tiene 4 años al frente de uno de las entidades federativas, la Ciudad de México, en donde mató a una cantidad de muchachitos por su corrupción en el colegio Repsamen, y que la sacan en un libro de texto para limpiarle ese antecedente. Entonces, creo que hay una gran ganancia en el frente. El frente tiene una gran fortaleza y nos lleva de nueva cuenta a MC. Esa actitud de esquirol de Dante Delgado y de quienes lo siguen en Chiapas es perniciosa. Se requiere de unidad. Ya lo expuse aquí en otro programa. Los 4 partidos juntos le podrían dar una buena batalla al presidente de la República, okay, porque al día de hoy ya perdieron el Estado de México. Concluyo. No es tan fácil. La suma de las 4 fuerzas políticas habría que reconocer que podría crear un escenario equitativo para competir, okay, en la situación subrayada de que perdieron el Estado de México. Me pareciera, Osvaldo, que este debate se vuelve, permítame tantito, como el tema de los libros de texto. Todo el mundo opina sobre los libros de texto, pero nadie ha visto un libro de texto, ¿no? Entonces, aquí mi amigo Mauricio Caldera habla de esa más cantidad de puntos que tiene Xóchitl sobre Claudia sobre Xóchitl, etcétera. Pero lo que a mí refiere, las encuestas nos ha quedado de ver mucho a la ciudadanía. Porque al fin y al cabo, hoy me contestó Marcelo Ebrard, con toda razón, el voto es secreto. Y en la urna se va a definir esas circunstancias. La pregunta aquí es, ¿qué está haciendo la autoridad o qué se hizo, que no sabemos nosotros, para regular esas encuestas que están sirviendo como instrumentos de publicidad, ¿verdad? Que son las verdaderas ganonas de un proceso, los verdaderos actores de este proceso electoral son las casas encuestadoras. Sí, yo creo firmemente en que una democracia, entre más se desarrolle en un marco de amplias libertades, mejor. Yo creo en eso. En ese sentido, a mí no me gustó la reforma del 2007, ¿no?, que estableció demasiadas restricciones, ¿no?, al ejercicio de la actividad política en nuestro país. Una de ellas fue el marco regulatorio de la difusión de encuestas, ¿no? Ay, no vamos a difundir resultados de encuestas porque eso genera ventajas indebidas, ¿no? Y entonces se prohibió. El tema es que se prohíbe únicamente dentro de los procesos electorales. Y entonces, como no hemos iniciado proceso, ahorita se justifican por otras razones que se estén publicitando resultados de encuestas. Ya la ciencia política tiene mucho campo y mucha evidencia empírica respecto a cómo esas estrategias sí pueden influir y pueden incidir en el ánimo de la sociedad. Claro, en México lo vivimos en el 2012 porque justamente muchos grupos de intereses utilizaron esa estrategia para posicionar a Enrique Peña Nieto, y pudiéramos dar muchos ejemplos más. Entonces, claro, hay una incidencia en el ánimo del electorado que está fuera del proceso electoral. Y que nadie sanciona. Es parte de las reglas barrocas que tenemos en este país. Pero a ver, país, nadie sanciona y nadie señala. Y que ponen a las autoridades. Es que el problema es, hacemos leyes de muy mala calidad, Carlos, y luego le echamos la pelotita a las autoridades electorales. A ver cómo lo haces valer y respetar. Okay. Muy bien, ahora sí, Bárbara, perdón, disculpa que te... Pero es un tema electoral. Es que, claro, no, y es bien importante para que el público que nos ve saque sus propias conclusiones, tome todos los elementos. Hoy voy a coincidir con el buen Mau, Gándara, respecto a que efectivamente Xóchitl levantó muy, muy fuerte, y eso hizo que, pues desafortunadamente para los suspirantes de ese proceso interno del frente, pues les dijeran, esto ya está decidido, violando a todas luces sus tiempos. Digo, yo no lo dije, lo dijo Jorge Luis Preciado, pues que el dirigente del PAN le dijo Marco Cortés, ya hermano, ve mejor a ponerte a trabajar con ella para que te toque una chamba, pero esto ya está decidido. La que ganó el ejercicio de la mercadotecnia fue Xóchitl y es la que más podría darle la batalla a cualquiera de los que queden en Morena, y eso estoy totalmente de acuerdo con Mau, levantó muchísimo y eso hizo, nada más que deberían de haber aguantado el performance hasta el final de que iban a hacer sus firmas y de toda su primera vuelta, y no decirle a estos pobres suspirantes que ahí andan gastando para sus firmas, que pues siempre ya no había un proceso democrático, ¿no? Que era un asunto de simulación absoluta, y eso hay que destacarlo porque el que mal empieza, mal acaba, ¿no? Entonces, sí, ese dato para la ciudadanía es muy importante, el Frente violó su proceso
interno o político o de su ejercicio de partido al adelantarse. Y reitero, lo dijo un propio pobre suspirante que pues nada más lo hicieron simular. Y bueno, la otra cosa importante, el PRD ya queda fuera y yo los veo un poquito molestos de esta situación. Entonces, igual y como dice Mau, ahora ya no van a contender con cuatro, sino con dos. Incluye. No, nada más. Entonces, pero sí, estoy de acuerdo con Mau, no, totalmente. No viste el programa que tuviste en público y privado, salió el PRD, pero bueno, a ver, adelante. ¡Auch! ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son tus escenarios? ¿Cómo ves este proceso electoral? Para después ir con Kira, que desde ayer nos está evaluando. Arrancaron con mucha fuerza, sobre todo las mujeres. Esto es algo que tenemos que reconocer de ambos procesos políticos. Las figuras, las estelares de ambos procesos, son precisamente mujeres. Mujeres con mucha preparación, no son mujeres improvisadas o con preparación académica claro deficiente. No. Son grandes personajes que además claro que no. En la administración pública y en órganos de representación popular han tenido una participación con trayectorias, todas, y lo digo no solo por el caso de Beatriz Paredes, que ha sido una gran líder y una mujer de Estado, pero aquí viene la parte complicada para el Frente Amplio. Recordemos que el tema de recabar las firmas solo tiene un valor del 20% de todo su proceso. Posteriormente, las encuestas, quien la gane, ganará un 30% más. Y el proceso que va a definir todo es un proceso de esquema territorial, porque se van a una consulta a la base ciudadana, una consulta abierta, que tiene el valor del 50%. Es un proceso interno híbrido muy complicado porque de 13 suspirantes, los heridos y los muertos en el camino fueron demasiados y solamente quedan dos representativos del PRI y uno representativo del PAN y Xóchitl Gálvez, que no se declara panista, pero que es de las fuertes. Solamente que en territorialidad, yo, Carlos, no considero que Xóchitl Gálvez tenga la capacidad, más que el apoyo de la ciudadanía, pero no tiene cuadros territoriales estatales. Bueno, hay fenómenos que se han surgido, Andrés Manuel fue uno de ellos. Ahora sí, Kira, la experta en género, estamos ante la posibilidad de que tengamos por primera vez una mujer presidenta en México. Sí, y así va a ser. Definitivamente sí. No te escucho. Definitivamente sí. Y creo que hay que agradecerle a Morena que puso el dedo en el renglón. Si no hubiese tenido a Claudia, ¿ok? No creo yo que la oposición se hubiese lanzado con una mujer. Yo aún sigo desconfiando de que la oposición, estoy hablando de, por ejemplo, el gran PAN, que es un conservador neto, vaya a aceptar que una mujer sea presidenta y que le vaya a decir lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Entonces yo pienso que el mundo de la política ha cambiado gracias a Morena y sobre todo no por Morena, sino que por la fuerza que tienen actualmente las mujeres. Yo insisto, falta mucho trabajo todavía y yo espero que de aquí al día 2 de junio del próximo año haya una verdadera movilización de ciudadanía. Y sobre todo de que el voto de las mujeres, que estamos hablando de casi 50 millones de votantes, realmente llegue a votar teniendo una conciencia política y ciudadana definida. Yo ahorita no la veo, discúlpeme. Y sobre todo aprovecho el momento para decir que muchas veces considero que Mauricio Gándara llega a ese momento de la línea en la que traspasa lo que a mi juicio vendría siendo violencia política de género cuando habla de las candidatas. No de su candidata, sino de la posible candidata de Morena. Porque cuando él dice, mató a X, o sea, es una acusación grave, Mauricio. Esas cosas no se hacen. Si tú conoces todo el catálogo de lo que es violencia política contra las mujeres en razón de género, cuyo experto también tienen ustedes ahí presente, yo te puedo decir que ahí yo te palomeo en varias, ¿no? Entonces no hay que polarizarnos aquí, ¿no? Pero hay que tener mucha conciencia de que las mujeres, cuando quieren, las mujeres salen. Y si es a Claudia
o si esa Xóchitl, que como yo coincido con nuestro abogado, para alusiones personales, Carlos, Mauricio, por favor. Yo no le veo todavía la capacidad, ¿no? Va concluye. A dar un buen ejemplo. Ya es tiempo, okay. Definitivamente, no, no, para concluir y responderte a tu pregunta, sí, en poquito. Gracias. Sí, el tiempo de las mujeres está aquí. Muy okay, bien, gracias. Te doy medio minuto para nada más para poder concluir, para cerrar yo. Para alusiones personales, sí. Kira, yo creo que igualmente tú cometiste violación de género, como lo dijo tu presidente. Que no es violación de género, es violencia política en razón de género cuando te burlaste de Xóchitl Gálvez diciendo, permíteme, yo guardé silencio, diciendo que la mujer de las pulseritas, de los aretitos, que se vestía con su huipil, como lo hizo Bárbara, hablando de que esa india falsa y bueno, que ahora las dos reconocen la existencia de este liderazgo de Xóchitl Gálvez. Bueno, qué bueno que lo reconocen. Gracias, Kira. Muchas gracias a usted que nos vio hoy, una vez más, en esta mesa de las suspirantes. Y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Violación de género. De arriba para abajo, como se limpian las escaleras. De arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Los rivales. Todos aportarnos mal. Si es amigo, el que se aflige, se afloja. Que no se compite. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Bácala! De que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Chapulines, fifís. Me rayé. Estamos bien y de buenas. No vamos a convertirnos. Los suspirantes. Me canso ganso. Espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos.